Tengo la llave, Padre Cuervo. Pues ya puedes entrar en el Pozo de las Almas. Pero si tomas ese camino, no habrá retorno posible. Si he llegado tan lejos, no voy a retroceder ahora. Cuidado, jinete de la muerte. Una oscura presencia guarda el pozo, y en él pululan las semillas de la corrupción. ¿El pozo está corrupto? Sí, pero no de la forma anónima que has visto hasta ahora. La corrupción ha elegido un campeón, una voz para lanzar su desafío. Entonces acabaré con esto, aquí y ahora. Recuerda lo que has aprendido, jinete. La corrupción es el fin de todas las cosas, incluso la muerte. El árbol, las llaves, el pozo. Algo me dice que me estás poniendo a prueba. Te pones a prueba tú, amigo. Por lo que has hecho, por lo que tuviste que hacer. Ahora afronta tu última prueba. ¿Traerás la muerte o darás la vida? Sigues intacto, mientras la corrupción pudre y consume a todos los que te rodean. ¿No será que ya estás contaminado por el pecado de la traición? ¿Cómo puedes derrotar a lo que anida en tu propio corazón? No puedes detenerme sin condenar para siempre tu alma. Bien, así sea.
una vez más, hermano. Absalón, detenido la corrupción, y por fin estoy en el pozo de las almas, sin saber qué debo hacer ahora. Es muy sencillo, aunque muy complicado. No estoy de humor para acertijos, Padre Cuervo. Puedes usar el poder del pozo para restablecer el reino de los hombres, o puedes resucitar a los Nephilim. Y has de saber que una opción condena por siempre a la otra. Mi hermano Guerra le protegería ante todo. Devolver a los hombres a la tierra requerirá sacrificio. De la muerte vino la vida, y volvieron a sembrarse las semillas de la humanidad. Mas el viaje de muerte no había acabado. En la devastada tierra, su hermano Guerra había matado al Destructor. ¡El perseguido! ¡Caerá la Ciudad Blanca! ¡El Consejo! ¡Y los demás también! ¿Vas a emprender esta guerra solo? No. Solo no. Guerra había roto el séptimo sello y convocado a los jinetes del apocalipsis. Y los jinetes siempre han de ser cuatro.